conmigo de nuevo en mi canal. Hoy te traigo este maquillaje en estilo kawaii, que es un estilo asiático, y lo estoy haciendo en colaboración con mi amiga Dan Sánchez del canal Electric Makeup. Si quieres ver cómo hice este maquillaje y te gustaría aprender a hacerlo, sigue viendo el paso a paso. Hola chicas, mi nombre es Dan y las invito a que cuando terminen de ver el video de Denise pasen a mi canal para que puedan ver cómo recreé este maquillaje inspirado en el estilo kawaii. Aquí las espero. Voy a comenzar como siempre utilizando un primer. En esta ocasión estoy utilizando este, que es de la marca Tango. Este primer me va a ayudar a rellenar mis poros y a sellarlos. Después voy a aplicar mi base de maquillaje. En esta ocasión estoy utilizando esta de CoverGirl en el número 855. Esta base es 3 en 1. Estar trabajando mi base de maquillaje en esta ocasión con esta brochita oval, que es una maravilla esta brochita, ya sea si vas a trabajar tu base de maquillaje o tus correctores, te ayuda a difuminar muy bien y deja un acabado muy uniforme. Empezar a trabajar mi corrector para hacer mis iluminaciones. En esta ocasión estoy utilizando este, que se llama Yellow, la marca es Mary Kay, y estoy trabajándolo con esta brochita que viene en los kits de 10 brochas chinas. Estoy aplicándolo donde quiero que se vea más luz en mi rostro. Para difuminar mi corrector estoy utilizando esta esponja de la marca Patch, que la verdad es que me tiene muy encantada. Es una maravilla esta esponja, te ayuda mucho a difuminar ya sean correctores o la base de maquillaje y te deja un acabado sumamente uniforme y muy muy parejito, un maquillaje súper natural. Pues voy a pasar a aplicar este corrector de Elia Girl en el tono Creamy Beige, porque me he dado cuenta que las asiáticas tienen una piel muy muy perfecta y bueno, yo no tengo la piel tan perfecta. Para pasar a difuminar el corrector estoy utilizando de nuevo la brochita en forma de cepillito, la oval. Voy a pasar a sellar todo mi maquillaje. En esta ocasión estoy utilizando este polvo 4 en 1 de la marca Prosa en el tono Natural 2. Estoy utilizando esta brocha esponjada de la marca Sonia Cashbook y voy a estar aplicando este polvo donde puse mi maquillaje para sellar bien. Comenzar con los ojos, estoy utilizando este corrector de la marca Now, es una marca china. Este es el número 05, es un corrector que me sirve bastante bien como primer o prebase y lo voy a estar aplicando en todo mi párpado. Después voy a estar difuminando muy bien con esta brochita. Para sellar ese corrector estoy utilizando esta paleta de Gelden de 15 sombras neutras. Estoy utilizando este tono, que es en un tono de piel, y lo voy a estar aplicando en mis párpados con esta brochita de la marca Patch. Voy a pasar a aplicar este bronceador, este es de la marca Julia Sánchez, lo voy a estar aplicando en mis pómulos. Estoy utilizando esta brocha de Cotools, este bronceador me lo regaló mi amiga Janet Puga. En esta ocasión voy a estar tomando esta sombra de Bisula número 41, se llama Vermelón, y la voy a estar aplicando en mis manzanitas porque quiero que se vean como más redonditas. Tienes que aplicar esta sombra de menos a más porque es bastante pigmentada. Después voy a pasar a aplicar esta sombra de Bisula número 43, esta se llama Carmín y estoy utilizando esta brochita de la marca Cameo. La voy a estar aplicando en la cuenca del ojo y la voy a estar difuminando con mi dedo. Voy a pasar a hacer mi delineado, en esta ocasión estoy utilizando este gel delineador, este es de la marca Matips, en el tono Little Black Dress, es un delineador en gel bastante negro. Y estoy trabajándolo con este pincel delineador que tiene una punta muy muy fina y este me va a ayudar a trazar mucho mejor este delineado. Estoy empezando desde el lagrimal hacia la parte exterior de mi ojo. Con este mismo gel delineador voy a estar trazando esta línea que va debajo de las pestañas inferiores. Voy a crear ese efecto de un ojo mucho más grande y voy a estarlo llevando desde la parte externa de mis pestañas hasta la parte interna. Mis pestañas en esta ocasión estoy utilizando este rímel, este es de la marca Framesí, este es el de aceite de argán y coco, y voy a dar solo una capa en mis pestañas. Voy a pasar a hacer mis cejas, en esta ocasión estoy utilizando la paleta de Saint Laurent, voy a estar tomando este tono morado con esta brochita que es de la marca Mary Kay. Lo voy a estar aplicando sobre mis cejas porque quiero que en esta ocasión el tono de mis cejas se parezca más al color de mi cabello. Voy a pasar a aplicar este tono blanco, estos son shimmer, las sombras, esta paleta es la de Gelden y este lo voy a estar aplicando en la línea del agua. Después de la misma paleta de Gelden estoy tomando dos tonos de café, voy a estarlo aplicando debajo de la línea de las pestañas inferiores, voy a marcar esas bolsitas que caracterizan a estos maquillajes kawaii.
Voy a tomar este pincel fino y voy a difuminar muy bien la línea que creé para que se vea mucho más natural mi ojo. Pasar a aplicar la pestaña postiza. Estoy utilizando estas que son de la marca NB. Son unas pestañas muy económicas y son bastante bonitas. Estas pestañas hacen que tu ojo se vea mucho más grande y mucho más despierto. Voy a aplicar en esta ocasión unas pestañas postizas inferiores y las voy a estar aplicando en la línea que creé para dar la ilusión de que mi ojo es mucho más grande. Estas pestañas son chinas y son bastante económicas. Volver a tomar mi brocha de la marca Cameo y en esta ocasión voy a estar difuminando esta sombra de la cuenca hacia la parte exterior de mi ojo. Volver a tomar esta paleta de Gelden de 15 sombras shimmer y con este pequeño pincel voy a estar aplicando la sombra blanca de nuevo en el lagrimal. Mis labios, estoy utilizando este jumbo de la marca Clean Color en el tono 7 Poppy Red de la línea Master Strokes. Para dar ese efecto como hombre, voy a estar utilizando este corrector de Elia Gear en el tono Creamy Beige y voy a estarlo aplicando como si estuviera delineando mis labios. Por último, para iluminar mi rostro, estoy utilizando este iluminador de la marca Clean Color, se llama American Chic, y en el tono Lush Petal voy a estarlo aplicando en los puntos altos de mi rostro porque quiero dar un poco de luminosidad. Y pues así es como quedaría este maquillaje. Creo que estos maquillajes de estilo asiático no son como que lo mío, porque siento que las facciones de las latinas son muy diferentes a las de las asiáticas, pero bueno, hay que probarle e intentarle de todo. Espero que este video te sirva y te haya gustado. No te olvides que si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y comparte el video, y no te olvides pasar al canal de mi amiga Dan Sánchez para que veas su propuesta. Nos vemos en otro video. Bye. Thank you.